Buenos días, amigos, bienvenidos al canal de Sultan Fish en un día más. Estamos aquí liados ya, ¿vale? Estamos aquí ya preparando el equipo. Hoy vamos a hacer pesca en vertical. Hoy dejamos el curry de fondo un poco de lado. ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacer pesca vertical con estos nuevos señuelos de triple M. A ver si puedo, llevo aquí un lío para hacer el nudo este, con todo montado. Me parece que voy a cambiar el sistema. Bueno, estamos montando unos Zocabass de triple M, ¿vale? Yo de 300 gramos y ahora montaremos otro de menos gramaje. Y ahora os enseñamos el cebo, a ver cómo va las sepias que hemos cogido. Hunde en tu set, hunde en tu set a la deriva, pesca vertical, señores. Hostia, espérate, como le hemos hecho la foto. Claro.
así, ¿eh? Pues eso hago, tío. Pues hay que hacerlo así, pero pequeño. ¿Tú crees que llevas algo? Pues hombre, sí. ¿Mira? Claro. Vale, te has llevado el dinerito. Pues hombre, si no pesaba nada. Y ahora no ves que me cuesta. Ya, pero como tira raro. Claro, tira raro, la verdad. Un merico, Mari. ¡Un merico! ¡Ole, ole tú! ¡Ole tú! ¡Que estás coronado con tu guerrero! ¡Cógelo, que se me escapa! ¡Ah, no! Es un algo. Espérate, espérate. ¿Qué es una gallina que estoy para atrás. ¡Espérate, que se me escapa! ¡Un gallinón! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, gallinote, chaval! ¡Enséñala ahora, chaval! ¡Que con eso te has coronado! ¡Parece viejo! ¡Con eso te has coronado, Mari! ¡Vaya gallinote, chaval! ¡Enséñala! No, no, cuidado que te pinchas, ¿eh? Así, por así. Por eso. Cuidado que te pinchas. ¿Pero dónde la puedo coger? Sí, así. Cuidado, ¿no? Qué pequeño. De abajo de la cola, sí. ¿Debajo de la cola de aquí? Sí. Señora. Y esto nunca lo había visto, ¿eh? Pues eso es con lo que se hace el caldero. Que vale tan caro. Bueno, amigos, pues nos despedimos con esta pequeña pesquerita de Serentón y esa gallina, ¿vale? Hemos disfrutado bastante con los nuevos señuelos triple M, la verdad es que no han ido nada mal. Con el Candival ha tenido Mari una picada, pero no ha clavado, pero bueno, por lo menos hemos visto que es efectivo. Así que nada, vamos a dar la jornada por concluida y próximamente, si Dios quiere, tendremos salida con motor. Mañana saldremos, pero no creo que podamos tener motor aún. A la siguiente semana, a ver si tenemos suerte, que aunque hará mal tiempo, el motor se montará. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a like si os ha gustado este vídeo y hasta la próxima, amigos.